combatiente ten valor. Democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Nicaragua Avanza es el movimiento político que presentó este martes el conservador Noel Vidaurre, acompañado de un reducido grupo de personas que aseguran derrotar al dictador en una futura contienda electoral. Opositores, lo que necesitamos es estructurarlo, organizar una fuerza política como la que estamos organizando para derrotar a Ortega en las elecciones. ¿En qué casilla van? Eso lo diremos, todavía no tenemos casilla. Yo soy bien franco y sincero, no tenemos casilla, pero la vamos a tener. Pero en otro lado de la capital, este grupo de retirados de guerra se autoproclamaron opositores, llamando a la unidad que todavía no existe en Nicaragua. Aquí cualquiera se toma el derecho con tres personas y forma una organización, y eso es incorrecto. Creo yo que tenemos que sumarnos todos, y nosotros no estamos siendo incluyentes. Vamos a ir buscando otra fuerza para llegar a una unidad total más adelante, probablemente con el tiempo se van a convencer. Sin embargo, otros opositores consideran que estos movimientos no hacen más que dividir a la verdadera oposición, de la cual se aprovecha el orteguismo para seguir en el poder. Daniel Ortega debe estar alegre, pues. Entre más ve que se diversifican organizaciones, se multiplican como hongo, eso va con la estrategia de Daniel Ortega de la división, vivir y vencerás, que lo ha ocupado siempre. De esa supuesta alianza que no tiene ninguna importancia, todos los que están ahí son de dudosa comportamiento. A pesar que cada día surgen nuevos movimientos políticos, ni la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco han llenado auditorios que representen una verdadera oposición al régimen Ortega Murillo, aunque se llamen opositores. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. En primer lugar, hay que definir qué es oposición, porque nosotros somos oposición y somos oposición seria desde hace muchos años. No somos oposición que comenzó en abril del 2018. Yo, desde que Ortega volvió al poder, y lo hice en los 80 y nuevamente desde que llegó al poder en el 2007, todos los lunes en la televisión, en el programa de los lunes, criticaba la dictadura y le venía diciendo al pueblo nicaragüense que se estaba derrumbando la democracia, que Ortega estaba pulverizando las instituciones democráticas para entronizarse en una dictadura. Y lo hice durante 8 años y obviamente lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Y que Ortega la va a perder. Y que Ortega va a entregar el poder porque no tiene más remedio. Y he dicho que si se los roba, que si se quiere, pretende robar las elecciones, el pueblo vamos a salir a la calle y vamos a impedir que se roben las elecciones. Igual que lo que pasó en Bolivia. Ustedes han visto que la Alianza saca a la calle, ustedes han visto que la UNAM saca a la calle, ustedes han visto que la gente saca a la calle. La gente tiene miedo. ¿Por qué la gente no sale a la calle? Porque tiene miedo a que lo maten.
porque tiene miedo a que lo maten. ¿Vieron ustedes la cantidad de antimotines que hay afuera del hotel? Okay. A eso le tienen. Campaña electoral. A eso le tienen. Bueno, hoy hicimos esto a pesar de la policía. Vamos a seguirlo haciendo así. No nos detuvo la policía. Doctor, usted dijo que a nosotros no nos detuvo la policía. Usted dijo que no quería nada con el sandinismo, pero por acá vemos que es Susana Ferrey, cuyo partido fue vinculado o aliado al Frente Sandinista. Bueno, ella es social cristiana, de la Democracia Cristiana. Sí, usted dijo que no quería nada con el... Habría que preguntárselo a ella. No le invitó a usted entonces. No, ella está invitada. Entonces, con algunos sandinistas, sí. No, ella es invitada como cualquiera de los otros representantes. ¿Por qué no invitará a la MRS entonces, los representantes? ¿Por qué no invitó a la MRS? Porque estamos opuestos al MRS. Tú no, pero no es como tan sencillo como eso. Pero es lo mismo. Porque el MRS destruyó Nicaragua en los años 80. Por eso, porque se piñatearon el país. Porque destruyeron a la juventud, destruyeron los valores, destruyeron la educación, porque encarcelaron a la gente. Por eso no están aquí y no van a estar aquí en un bloque de centro-derecha, porque destruyeron Nicaragua en los años 80 y ahora quieren aparecer. ¿Partido Social Cristiano puede ser miembro de este bloque de centro-derecha? No, yo no sé cuál es la ideología del partido. Socialista. Es socialista, su nombre lo por dice. Por eso, entonces si es socialista, obviamente no va a estar aquí. Entonces, ¿qué hace aquí su dinero? Está invitada, así como estuvieron otros invitados de fuerzas políticas. Estuvo, por ejemplo, Juan Velázquez Moleri, que es el PLI. Muchas gracias, muchachos. La creación del bloque centro-derecha que anunció este martes Noel Vidaurre es un producto que nació congelado. Así lo valora el analista político Bosco Matamoros, quien manifiesta que no goza de credibilidad y tiene un rechazo de la opinión pública. Creo que es una lectura equivocada la que se ha hecho en este momento al crear una nueva organización o tratar de crear una nueva organización. Cuando el país quiere algo diferente, los nicaragüenses quieren una amplia coalición, una organización capaz de derrotar al Frente Sandinista en las elecciones. El analista político dijo que esta acción del que fue un día presidente del Partido Conservador también se traduce en un llamado de atención a toda la clase política. A mí me sorprendió esa alianza entre Alfredo César y Noel Vidaurre. ¿Cuántos días duró? Fue algo efímero. Entonces ahí sí uno se pregunta, ¿qué hubo de parte de Vidaurre? Ingenuidad, no leyó claramente las intenciones del Partido Conservador, concretamente de su presidente Alfredo César. Y por lo tanto, la opinión pública le va a pasar factura. ¿Por qué? Porque eso crea una crisis de credibilidad. En cuanto al anuncio que se dio también este martes de la creación de varios partidos políticos pequeños, como Unión Democrática Cristiana, Movimiento Social en Acción y Fuerza Democrática Nicaragüense, dijo que no son nada. Esos micromovimientos son nada y representan nada. Por lo tanto, nada tienen que demostrar. Ellos pueden sumarse como los soldados en la guerra, a la fuerza de la oposición, pero no pueden comenzar porque se llama un movimiento A, desde que no son más que movimientos de bicicleta, ni siquiera de Volkswagen. Por último, advirtió a los políticos que esto no es un club social, es una lucha política muy difícil y es un reto entre el autoritarismo y la democracia, entre la política del pasado y la política de la modernidad. Les informó Héctor Rosales.
Estados Unidos no descartó posibles sanciones al ejército de Nicaragua, institución que desde abril del 2018 mantiene un silencio cómplice con la dictadura de Daniel Ortega, al permitir que paramilitares sandinistas al margen de la ley torturen y secuestren a opositores en el país. Durante una conferencia telefónica, Hugo Rodríguez, subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica de Estados Unidos, aseguró a 100% Noticias que utilizarán todos los medios a su disposición para apoyar en la restauración de la democracia en Nicaragua e incluso solicitarán a sus socios en Europa aplicar medidas económicas al régimen Ortega Murillo. Gracias, Lucía, por esa pregunta. Bueno, no podemos discutir realmente las sanciones que tenemos en consideración o a quienes creemos que deberíamos estar apuntando. Pero subrayaré a lo que Mauricio ha dicho varias veces. Y es que continuaremos denunciando los abusos del régimen y aquellos que son cómplices de reprimir el pueblo de Nicaragua. Y los haremos independientemente de a qué organización estén vinculados o a qué parte del gobierno pertenezcan. Y entonces, de nuevo, no puedo hablar de lo que tenemos bajo consideración actual, pero vamos a seguir mirando a todos los actores en esto. Básicamente, permítame señalar mi respuesta a Lucía, y es que no podemos hablar sobre los detalles y cuáles serán nuestros próximos pasos, solo que continuaremos analizando el régimen de sanciones y quién es el responsable de la represión para que podamos presionarlos bajo ese régimen. Gracias. El analista Bosco Matamoros aseguró que las declaraciones de Rodríguez se traducen en el acercamiento que tiene la política norteamericana con la europea. Se ha invertido un capital político muy grande en relación a la crisis de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. El presidente Trump mencionó estos tres países en su discurso en Congreso. Hay senadores que están involucrados personalmente en su estado con relación a la crisis de estos países. En Florida tienes una gran comunidad de venezolanos, nicaragüenses y cubanos que quieren medidas más enérgicas. Por lo tanto, hemos caído en un círculo que es el peor escenario. Por lo tanto, se requeriría acciones importantes, reales, medibles, que inicien ese proceso de cambio en Nicaragua y que entonces, en base a esas acciones medibles, se pueda llegar, digamos, a un compás de espera para ver los resultados. Rodríguez se encuentra en Bruselas y mañana viajará a Madrid, donde explicarán lo que Estados Unidos está haciendo en Nicaragua y esperan alentar a sus homólogos europeos a considerar algunas de las medidas y unirse a sancionar a la dictadura Ortega Murillo. Para 100% Noticias, informó Leticia Gaitán. Aunque en estos últimos 2 años la policía de Nicaragua se ha encargado de asediar, agredir, encarcelar y reprimir a todo aquel que no comulgue con la política de Daniel Ortega, Murillo anunció que los nicaragüenses contarán con 708 nuevos oficiales que defenderán la paz. 520 varones y 188 mujeres son nuevos policías que salen de la academia a protegernos, a cuidarnos, a servir a las familias y a las comunidades. Gracias a Dios es lo que nuestro pueblo quiere y pide. Más seguridad, más policía. Murillo hizo el anuncio invocando a Dios y recordándole a los opositores nicaragüenses que no permitirán más actos de odio que vengan de ellos. Lo decretamos en el nombre poderoso de Jesús. Nunca más el odio. Nunca más la violencia criminal contra las familias nicaragüenses. Nunca más la destrucción de nuestro país. Compañera Juana Francisca Aguilar Cano,
heroína de La Paz. La graduación de los 708 nuevos policías orteguistas es en honor a la oficial Juana Francisca Aguilar, quien, según Murillo, murió en la sublevación de abril del 2018, cuando la misma policía atacaba con armas de fuego a universitarios que protestaban contra unas fallidas reformas al Seguro Social. Les informó Gerald Chávez, Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega en fechas pasadas habría instalado comisarías de la mujer para respaldar la aprobación y promulgación de la ley 779. Sin embargo, la violencia y asesinatos contra mujeres aumentaron, confirmó el abogado Donald Hebert, quien resaltó que en vez de reinaugurar comisarías, deben resguardar la seguridad de las mujeres del campo. Cuando se dieron las primeras aperturas de las comisarías, aprobaron la ley 779, creía que con eso se iba a bajar el índice de los delitos contra la mujer. En ese entonces el gobierno, eso no funcionaba, porque más bien se incrementaron los delitos contra la mujer. Entonces el mismo gobierno manda a cerrar las comisarías. Ahora resulta de que el gobierno viene y está queriendo, no sé si es engañar a la gente, de querer decir, ok, vamos a darle apertura a las comisarías. Yo lo que te quiero decirte con esto, lo que están involucrados en esto, la policía. Cuando las mujeres son víctimas, la policía va a capturar a su victimario, lo va a pasar a la fiscalía. La fiscalía lo va a acusar ante el juez lo condena. Entonces dice la policía, caso esclarecido. Si ustedes miran que de cada 10 mujeres que son víctimas, 8 de esas mujeres son del campo. Entonces obviamente te está diciendo que de dónde debe de combatir este flagelo, que hay que combatirlo en el campo. Pero están haciendo lo contrario, porque lo que están volviendo a hacer es abrir comisaría. ¿Y qué se debería de hacer entonces? Es decir, llevar educación hacia el campo, educación a los hombres, porque en el campo los hombres son tigres contra su presa. El flagelo de la violencia contra las mujeres se debe combatir con educación y, sobre todo, priorizar programas en el campo. Yo no puedo estar a favor de que se estén asesinando las mujeres. Y que allá están mujeres sin ningún brazo, sin ninguna mano, eso hay. ¿Y dónde está el hombre? Pero lo que se debe de hacer es combatir ese flagelo con educación. A mi criterio, donde se debe destinar los recursos es al campo. No es cuando ya está el hombre aquí, usted mira que cuántos organismos feministas que están en los juzgados con pancartas. Eso no es solución. La solución, a como reitero, es educación. Este es un problema social, es un problema de todos. Durante los últimos meses, pobladores y dirigentes del puerto El Bluff han denunciado en muchas ocasiones la extracción de productos como arena, piedra y especies marinas, al igual la tala de sus bosques. Dumar Quiroz, dirigente en esa localidad, denunció que personas no identificadas se están llevando la madera con el fin de fabricar nazas para capturar langosta, al igual que derribar los manglares. La verdad es que preocupa porque se han hecho esfuerzos conjuntos con la municipalidad, con la para lo que es la reforestación del istmo del puerto del Bluff, el mangler principalmente. Y en estos días hemos visto actividad de personas desconocidas en la comunidad, 4 personas que están aprovechando el paptá, que es un árbol que se ocupa para la construcción de nazas para la captura de langosta. Estamos viendo la cantidad que están sacando, no sabemos quién ha dado permiso, qué están haciendo las autoridades correspondientes, y de igual manera se continúa el despale del mangler, que es otra especie, y un bosque que tenemos nosotros cerca de Falso Bluff. La denuncia se ha interpuesto en Marena, confirmó Quiroz, pero hasta el momento no se ha dado respuesta. Toda esta situación se ha estado dando, nosotros venimos denunciando, pero no sabemos qué acciones se están tomando porque no nos dicen. Marena, te puedo decir que no ha hecho nada porque no se ha acercado, no ha habido comunicación con la dirigencia del puerto del Bluff. Y tanto los concejales municipales, regionales, no sabemos por qué se está permitiendo, cuando nosotros sabemos que el puerto del Bluff es un potencial turístico que por falta de infraestructura es que no tenemos todavía nosotros un mejor aprovechamiento de
esta área para el ecoturismo, por ejemplo. Una situación similar viven los comunitarios de la isla Ramaquí, quienes denuncian que personas llegan a explotar sus recursos marinos y, a pesar de haber interpuesto denuncia ante las autoridades correspondientes, estas no dan respuesta. La situación económica para Nicaragua es lúgubre, con una contracción del Producto Interno Bruto de menos 13% desde el inicio de la crisis sociopolítica, un tercer año consecutivo en recesión económica y ahora con su calificación crediticia al borde del precipicio, con una reciente degradación en la nota del país realizada por la empresa internacional Moody's. Lo que te quiero aclarar y a través de ustedes al pueblo nicaragüense es que desde hace rato la calificación crediticia de Nicaragua está a nivel de chatarra. No es que está cerca de volverse, está a nivel de chatarra. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está renuente en invertir en bonos nicaragüenses y solo lo harían en la medida que la tasa de interés que se les va a pagar a ellos por ese bono sea atractivo para atreverse a arriesgarse, ¿verdad? Entonces, en este momento, el gobierno de Nicaragua, cuando coloca bonos, está pagando más del 10% de interés, ¿verdad? Más del 10%. Y aún así, no ha podido colocar la cantidad que ellos necesitan para cubrir el déficit fiscal, por ejemplo, que tiene el país. Para el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, esta situación está hundiendo el barco de Daniel Ortega y sus negocios, debido a que con su imagen crediticia manchada, el único financiamiento que ha obtenido ha sido por el Banco Centroamericano de Integración Económica, quien a su vez puede ser presionado indirectamente por los Estados Unidos para reducir los préstamos a Nicaragua. En el directorio del BCE hay países que son aliados cercanos de los Estados Unidos y que, por cierto, hasta la fecha todavía no se han sumado a las sanciones norteamericanas. Estos países podrían, y los mismos países centroamericanos, ¿verdad?, que son los que tienen el grueso de las acciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el gobierno norteamericano le pide al presidente Yamatei de Guatemala, al nuevo presidente, que empiece a votar en contra de préstamos para Nicaragua en el BCE? Él podría contestar que los estatutos del BCE no permiten eso, pero en el momento de la piedra pome, ¿verdad? Cuando ya llegan contra la pared, todo puede pasar y nada se puede descartar. Este fue un reporte de Javier Bermúdez de Radio Corporación para 100% Noticias. Thank you.